Samaquiana es una compañía que se dedica a que las empresas escalen siempre al siguiente nivel. ¿Sí? Inclusive tenemos un lema bien interesante, y es que no hay situaciones difíciles, sino mentes incapaces. Tú mismo le pones barrera a todo lo que estás haciendo. No, es que no puedo, es que no soy capaz, y resulta que es que no hay situaciones difíciles, sino mentes incapaces. Y a partir de ahí es donde comienza la invitación en el día de hoy. Queremos que, por favor, abran la mente, porque venimos hace cerca de 2 años con un derrotero y con un legado de vida bien interesante. Y es que nuestro gran propósito es poder influenciar positivamente a 1 millón de emprendedores. O sea, ese es el trabajo y ese, como dicen los mexicanos, esa es la chamba antes de que yo parta de este mundo. Y a través de todo el recorrido, venimos con un tema bien interesante, que es la construcción de las empresas del futuro. Hoy nuestro tema es la era de liderarte, porque queremos es transformar líderes, es cómo poder llegar a cada persona y decirle, venga, usted es capaz de hacer mucho más, ¿cierto? Y por eso lo llamamos, es la era de liderarte, porque es un arte, realmente. O sea, no es solamente la persona que dice, yo soy el que mando, si yo no soy el que autorizo, esto no funciona, y eso es completamente falso. Y en esta pequeña presentación que les traigo en el día de hoy, se los voy a demostrar. Para no darle mucho preámbulo, nuestro siguiente eslogan, San Matías Group, es el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hacen realidad. O sea, nosotros no tenemos límites, no tenemos barreras, lo que no sabemos lo investigamos, pero siempre va a tener algún tipo de solución. Y es precisamente por eso por lo que logramos hacer clic con David, y por esa misma razón están todos en el día de hoy, porque lo que queremos es cómo poder sincronizar ese equipo para que ustedes de manera interna puedan fluir y se puedan disfrutar todo ese proceso. Porque realmente ustedes tienen todos los elementos para poder sacar una empresa adelante, para que realmente puedan ser exitosos, desde cada uno. Y eso viene desde la participación de cada uno. Si cada uno se preocupa por su posición en su compañía, realmente hacen que eso sea posible. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar. Por favor, los que no se han suscrito a nuestro grupo de emprendimiento, es completamente gratis. Es San Matías Group formando emprendedores. Por favor, síganos en nuestras redes, sobre todo en especial en YouTube. Si de acá queda algo que realmente les interese, la única manera con la que nos pagan a nosotros es que se suscriban al canal de YouTube. Es lo único. Ahí van a encontrar cerca de 1000 videos de alto valor, de cómo poder potencializar los negocios, de cómo podemos mejorar cada día. Entonces, la única manera con la que me van a pagar hoy es que se suscriban al canal de YouTube y se suscriban al canal Formando Emprendedores. Bueno, ya se acabaron los tiempos de la burocracia. Realmente, en ese tiempo donde se sentaba el jefe en la esquina de la mesa y empezaba a decir, yo soy el que mando, si yo no estoy acá, las empresas no funcionan. Esa escena realmente en esta era está mandada a recoger, porque lamentablemente las empresas siempre van al ritmo del más lento. No sé si en el día a día se les ha ocurrido que alguna persona tiene que hacer esto y por alguna razón no los hace, ahí se pierde el proceso y ahí es donde comienza el caos. Y eso pasa en las empresas antiguas, y por eso las denominamos la construcción de las empresas del futuro, porque viene desde el cambio, desde la cabeza, desde esto ya no es una era de burocracia, esto es una era de formar líderes. Y los líderes no nacen, los líderes se forman. Es la única manera de poderlo entender. Y es el reto en el día de hoy de que ustedes también lo puedan entender. Ya estamos en la época de las organizaciones neuronales de crecimiento exponencial. Ahí me dice con qué se come. Y es que realmente, si nos logramos encasillar en esto, vamos a poder encontrar, y les voy a dar una de las fórmulas de la que podemos potencializarnos todos. Y aquí viene el reto de San Matías. Y es que el reto es que todas las personas que estén influenciadas acá se tienen que desarrollar de 3 maneras. Primero como persona, segundo profesionalmente y tercero económicamente. Cuando tú logras esa transformación en ese ser, en esa persona, en ese líder, jamás se va a ir. Va a estar cómoda, va a estar siempre. O sea, siempre vamos a permitir ese desarrollo, y ese es el gran reto de hoy. Es hora de explorar la mente de tu equipo, ¿cierto? Entonces dijimos, David, sálgase un poquitico del día a día, y nuestra labor de hoy entre Santiago, Margarita y este servidor es realmente poderlos meter en el cerebro de ustedes y poderles
decir, venga, hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto, que no es solamente ir a cumplir un horario, no es solamente llenar un formato, no es solamente contestar un teléfono y ser un número más. Entonces, ese es uno de los retos. Transfórmate en coach. Eso es uno de los principales tips para poder entrar en la era de liderazgo. Ah, es que yo solamente voy para cumplir un horario y es la única manera como esto funciona. No, si tú te vuelves coach de ti mismo, de tus procesos, y le estás haciendo unas críticas permanentes con respeto y críticas constructivas a todo tu equipo, créame que así va a funcionar. Y realmente, ¿cuál es la labor de un coach? Cada que hay un partido, vamos a un típico ejemplo, los partidos de baloncesto, los partidos de fútbol, normalmente después del partido, el coach coge todo el equipo y lo sienta dos, tres días después, y es una manera de entrenarlos. Y los pone en el flagelo de ver todo el partido. Y de manera constructiva y con mucho respeto, empieza a decirle, señor arquero, usted falló en esto, señor defensa, si usted se hubiera movido acá, hubiera sido diferente. Entonces, ¿cómo poder ver todo el campo de juego desde una posición diferente, con ojos de público, no con jefe de, con ojos de burócrata, con ánimo de dañar a las personas? Entonces, aquí viene uno de los principales temas, por favor, abran la mente. Y a partir de hoy, esperamos que empiecen a transformarse en ustedes como coach, de ustedes mismos y de su propio equipo. Poder generar este tipo de espacios, vamos a poder construir mejores empresas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, San Matías Group.